Bernardo, igualmente, buen día. Pues mire, el animal aparentemente no estaba bajo el mejor cuidado, hay que decir que además sufrió varios golpes en las patas, cargaba muchos materiales de construcción, una carga excesivamente pesada, y hay que decir también que aunque en el video se ven algunas personas que se comportan de manera indiferente con la situación, el video ha generado rechazo en las redes sociales. Por supuesto, los defensores de animales han salido al paso y han pedido nuevamente a las autoridades que se haga la reconvención de ese tipo de transporte, que se utilice otro tipo de carretas y que se proteja y se cuida a los animales que prestan servicios en la ciudad. Exijo a los entes encargados que cumplan lo que las leyes han dicho, las leyes del maltrato animal, que lo cumplan, porque ya estamos cansados y tristes. Así que, por favor, esto es una exigencia. Muchas gracias.